Marzo, un mes de grandes noticias. Tenemos un precio medio de 20 euros el megavatio hora, pero no solo eso, sino que ese precio se ha conseguido gracias a las energías renovables, que son más del 65% de la producción media mensual. No solo eso, sino que también hemos conseguido 13 días con el 70% de generación renovable. Y es que además el diferencial que en Europa va creciendo. Crece desde el punto de vista que Europa paga 3 veces más de lo que ha pagado el mercado español. España hace ya más de una década y media producía un diferencial un poquito más de energías renovables que Europa. Vamos evolucionando, vamos cambiando, la transición en España se ha acelerado porque tenemos todo lo que es necesario para que sea un caso de éxito en nuestro país. Crecen las renovables y seguirán creciendo durante esta década. Yo creo que son datos relevantes, importantes. Esa apuesta clara por la transición energética del gobierno, esa apuesta clara por un país con recurso solar, con recurso eólico, con talento, con empresas preparadas y con ciudadanos también preparados para llevar a cabo esa transición. Una transición de oportunidades. Oportunidades en generación de empleo, competitividad, en tejido productivo, nuevas industrias, las que están, que se quieren quedar. Pero además, yo creo que lo que es importante de todo esto es que seguimos abordando ese gran reto que tenemos todos por delante, que es el cambio climático. Un año 2023 extraordinario también en renovables. Hemos conseguido que nuestra generación sea por encima del 50% renovable, siendo la primera gran economía europea que lo consigue. Vamos a seguir trabajando todos juntos para hacer nuestras ciudades más limpias, saludables, para conseguir reducir nuestras emisiones y, por supuesto, para seguir generando nuevas oportunidades país.